en la que te reconozco, valoro y respeto. Salkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Miércoles 16 de mayo del 2018. Tenemos el día del espejo resonante. Uk Etzna. El Kin 98. Canalizamos nuestra energía para ejercer nuestro libre albedrío de una mejor manera, tomar mejores decisiones, no dejar que las decisiones nos tomen, poniendo orden en nuestra vida. El espejo Etzna nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos. Nuestras relaciones, especialmente la relación íntima de pareja, es un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Aquello que nos molesta de los demás, que nos causa conflicto, es algo que estamos reflejando, que estamos proyectando y que poseemos. Canelita, ya por favor, gracias, mija, no haga tanto ruido, no va a ser hoyo ahí. Las relaciones nos muestran esos aspectos que negamos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y este es un concepto que no es fácil de aceptar, porque es más fácil crear juicio a los demás. Aspectado en sombra, la tendencia del espejo es crear juicios, ¿verdad? Debido a nuestras creencias. Es importante liberar esas creencias que solamente nos limitan. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. El espejo nos invita a cerrar ciclos, a poner orden. A la mayoría de las personas nos cuesta cerrar ciclos, terminar alguna relación, algún trabajo, ciertas situaciones. Las relaciones, la mayoría de las personas está en relaciones codependientes. Dicen que no, según ellos, pero se basan en la necesidad, en el miedo a estar solos, solas. Es importante que aprendamos a estar bien con nosotros mismos. De otra manera, cualquier relación se vuelve una relación codependiente, porque nos enseñan que el estar solo, sola, es algo muy desagradable, muy triste. No digo que es mejor, pero es aprender a estar bien con uno mismo. La soledad no es estar solo, es estar vacío. Aprender a ser nosotros nuestra mejor compañía, porque vamos a estar siempre con nosotros mismos. Cerrar esos ciclos, poner orden en nuestra vida. ¿Qué situación requiere realmente de nuestra atención y nos beneficiaríamos si cerramos el ciclo? Cerrar el ciclo no es decir adiós, es decir gracias. Cada relación nos enseña algo, aprendemos algo. El tono 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, es el tono resonante, uk, en maya, y es la vibración de sintonizar, de canalizar nuestra energía.
cuando buscamos personas con los mismos valores, con la misma vibración, realmente cooperamos en armonía, fluimos, ayudamos al cambio. A menudo buscamos personas, especialmente en la relación de pareja, que tengan los mismos gustos. Cuando buscamos personas con los mismos valores o altos valores, subimos nuestra vibración. Si no vamos a ser recordados realmente cuando transitemos el portal de la muerte por las posesiones, van a ser por nuestros valores realmente. Es la manera que vivimos para siempre, que nos recuerden por nuestros valores, por la integridad, ¿verdad? Por tantos valores que muchas personas no poseemos, pero siendo conscientes, y esta información nos ayuda a ser más conscientes para elevar nuestra vibración, porque lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia, son las acciones realmente, no es lo que decimos, es lo que hacemos. Podemos tener muy buenas intenciones y es maravilloso, pero llevarlo a la acción. Nos guía el perro, Ok, el sello maya número 10. El perro nos recuerda el amor incondicional, nos recuerda la lealtad, nos recuerda a nuestros compañeros de camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra. Esto es bien importante porque en este camino de desarrollo de la conciencia a menudo puede sentirse solitario porque las masas, la mayoría, hacen lo que es normal. Lo normal no viene de lo correcto. Déjenle hablar a Milo de eso. Pásalo. Es que como es el jefe, hay que abrirle cuando él quiere. Es el chamán de chamanes. Lo normal viene de la norma, de la mayoría, pero sentimos que como es la mayoría, por ejemplo, todo mundo, ¿no? Sentimos que es ir a la escuela, terminar la escuela, conseguir un trabajo, una persona, casarte, tener hijos, trabajar toda tu vida en un trabajo, jubilarte en los últimos años, sentarte a ver televisión y disfrutar tu libertad y morirte. Ese es el camino que la mayoría seguimos, porque como es la mayoría está bien. Es más, si no lo sigues, la mayoría es como, ¿qué? Se está saliendo diferente, es como, es impresionante. O sea, el perro nos recuerda que a veces se puede sentir solitario el camino. ¿Por qué se puede sentir solitario? Porque comienzas a vibrar diferente y ya no te llama la atención. Estos temas te comienzan de alguna manera, ya la internet ya no nada más es para puro entretenimiento. Comienzas a buscar información, conocimiento. Pero a veces cuando uno se siente solo es fácil regresar con la mayoría, porque sentirse solo te puede sentir triste, especialmente si te cuesta manejar tu mente. Pobre de mí, y sin pareja, y todos con pareja, disfrutando, porque siempre sentimos que somos los únicos, que nos va mal, que sufrimos, etc. Sé leal a tu camino. Nuestras almas compañeras de camino, nuestra verdadera familia, cada vez se acerca más. Estos videos son de apoyo, porque al menos diariamente nos hace reflexionar, o quizá una palabra de una manera más positiva que tan negativa, como la mayoría de la programación en los medios, ¿verdad? Entonces, es un trabajo constante y de lealtad hacia uno, porque es fácil regresar. Es fácil que te sientas tan solo, que te comiences a tener mucha autocompasión y pobre de mí, decir, no, mejor regreso con todos, porque a todos es a lo que hacen y así me siento más cómodo. No, ya no te voy a abrir, ahorita ya salieron. Continuamos la onda encantada de
El humano no, Milo, por favor. El humano 13 días que se nos invita a prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes. Espérenme tantito. Ya no voy a estar leyendo así nada más como grandes jefes, ¿eh? No puedo hacer ni los videos enteros. Las decisiones, la mayoría de las personas tomamos decisiones basados en lo emocional, en cómo nos sentimos. Nos emocionamos y prometemos cosas, nos enojamos y luego queremos decir cosas que luego nos arrepentimos. Prestar atención. Si te encuentras en una situación donde debes tomar una decisión importante y tú lo sabes, y estás bajo una emoción densa temporal, te recomiendo que te tranquilices un poco, esperes a que se te pase y vas a tomar una mejor decisión. Si es que lo puedes hacer, ¿eh? Porque el ego lo más probable es que no lo puedas hacer. El ego te va a decir, no, ahorita dile lo que sientes y por qué, y luego ya nos arrepentimos. Ejercer de una mejor manera nuestro libre albedrío, porque la mayoría de los seres humanos tenemos libre albedrío, pero lo ejercemos de una manera no muy inteligente y luego nos arrepentimos. Entonces, empezar a ser más responsables de las decisiones que tomamos y de las acciones que tomamos, ¿verdad? Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conoce acerca de tu dualidad, las tendencias, cómo integrarlas. Conoce tu propósito, tus dones, tus desafíos a través de una sabiduría ancestral. Visita factormaya.com, hay un enlace, archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima y un video compartiendo información de una manera simple. Sí, cuando empecé con esta información me resonaba mucho, pero a veces como que no la entendía, no a veces, la mayor parte del tiempo. A veces puede ser muy metafórico el lenguaje y hablar. Mi manera es una manera como trato de hacerlo lo más simple posible. Es diferente. Me enfoco mucho en los arquetipos porque los arquetipos realmente nos brindan muchísima información en luz, en zona. Y es un conocimiento valiosísimo. Explicarlo de una manera lo más simple posible, porque no importa qué tan lindo suene, si no entiendes, pues no lo vas a utilizar. Simple. Esa es una palabra para mí, que sea simple. Obviamente hay palabras metafóricas y todo, pero que se puede entender más. Si deseas compartir en el Facebook, estoy como Kamanik Balam, un honor. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. Te reconozco, valoro y respeto. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.